La TV pública, en realidad los medios públicos en general, vienen experimentando un crecimiento muy importante, sobre todo a partir de la voluntad política del gobierno de invertir y apostar a los medios públicos. Recordemos, los medios públicos venían de una situación de abandono, de atraso en términos tecnológicos, en términos culturales. Cuando un medio público tan importante para Argentina como es la TV pública, que es una de las insignias en términos comunicacionales, irradia un proyecto de crecimiento, irradia contenidos aceptados por el conjunto de los argentinos, como es el fútbol para todos, es natural que medios públicos del interior del país o medios alternativos también se hagan propio de esos contenidos y los pongan en sus propias pantallas. Para nosotros es un orgullo que los canales públicos del interior del país que conforman el Consejo Federal de la TV Pública se hagan eco de nuestros contenidos, se apropien de ellos y los compartan. Este ECA en Tucumán, que es el ECA de la zona del NOA, está siendo todo un éxito, estamos muy contentos. Están participando alrededor de 1000 compañeros y compañeras de toda la zona norte. Así que la verdad que muy, muy contentos, y como siempre es un momento de mucho debate, es muy, muy enriquecedor para todo el mundo de la comunicación. Y este ECA, en el marco de todos los ECAs regionales que estamos haciendo, que se suma para terminar en Mar del Plata en el ECA Nacional, y la idea es ir pensando agenda también para los próximos años en el tema de la comunicación en general. Con la apertura de la discusión de la ley y luego de la sanción, todavía hay sectores, y pasa en las provincias, como pasa acá en Tucumán, de resistencia férrea a poder articular contenidos locales y poder ver las pantallas de los canales de aire, los canales de cable y de las radios. Contenidos propios, ¿no? Con identidad propia, que no sean impuestos, que no se escuche qué está pasando en un corte en Avenida Corrientes y 9 de Julio, en pleno interior tucumano, sino que podamos saber las necesidades de las comunidades, de nuestros pueblos originarios.